Hello, good afternoon. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah. Good afternoon. Can you hear me? Yeah, I can. Okay. How are you, Adriana? I'm good. I'm good. It's Friday. Yeah. How was the week? A lot of things. Yeah. Houses, showers, shopping. Yeah. 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 Okay. Where did you go? Okay. Oh. Very nice. So, yeah. Did you use the new Maya train? Okay, very nice. Yeah. Okay, you took a long route to meet many new places, right? So, have you ever visited before? Okay. So you talk to others, what they have to say about the history of these places. You talk to others? Okay. Okay, and it is interesting that you speak English well. So it is amazing, right?
Foreign people who visit this country. Okay, very nice, very nice. I ask you, I think I ask you a question in the learning forum. If you have any certification of English, another person? Nancy, right? Nancy, I remember that. But you? What about you? Do you have any English certification? Okay. Okay. Would you like to? Okay. And apart from English, did you speak French as well? Okay. You need to practice, right? You need to practice and study. Okay, but it is amazing. I have had few students like you in Prepa en Línea who speak English well. So it is very nice. It is very nice too. I hope your children, if you have, learn as you the English. Another branch from hotel. Okay. Okay. Stream. Okay. Oh. It's kind of nice, excellent. Everything you and your family are doing these days, so it will, So, okay. What about you, Adelina? Are you there? Thank you, Adelina, for this a bit conversation, right? How are you, Adelina? Are you there? No, I don't think so. I think she's working. But okay. Okay, guys. Well, according to the virtual session we had last Wednesday, let me tell you that I'm going to use the same slides that I use on Wednesdays for the first, and then the second week, the same slides I use on Wednesdays. Because it's not like to change many things in the sessions we will have on Fridays, because it is something about what you need. For example, if you have any questions related to the topics or the activities that you are performing during the week, I'm going to help you with them, and that's it, right? But in this case, if you don't have
Any question, any problem with the activities you are doing during the week? I think it is not necessary to stay on Friday, but it is necessary to click on the link I will share with you on Fridays and the video that is uploaded to my channel on YouTube. It is important to click on them and click on like and make a comment over there, a great comment or a question, or just if you understood, if it is clear, etc. Right? Don't worry if you don't attend virtual sessions on Friday. For me, it's like it's good because I don't have you here, like, not wasting time, but for example, explaining things that are that you probably know, that you probably did before, and it is not going to change because I repeat almost all the things that I mentioned on Wednesdays. I repeat all the things I mentioned. I will mention on Fridays as well. But if you consider, guys, that it's not necessary to attend on Friday, it's okay. For me, it's no problem. There won't be any problem, right? I know that in your activities you will have a good grade, and is that for me? Is like is what I need from you, right? But if you don't, if you're not sure about what you're doing during the week, about the things that you did before or something like that, you can access to the virtual sessions on Friday and ask for questions and for help, especially for help. Yeah, teacher, I don't know how to write this. Teacher, I don't know how to write that, and I'm going to help you, right? In that way, I'm going to work, and I'm considering your participations in both virtual sessions. Okay, guys. So consider it and let me know at the end. Okay, at the end of this session, or just send me a message on the platform in Prepa Línea platform. Okay. Well, before I continue with this virtual session, I would ask you if you have any question related to the activities that you have to do during this week, which is the first activity, that is dancing at the Moulin, and meanwhile, and the learning forum. If you have any questions, just let me know. Yes, Adriana. As you wish. As you wish. Yeah. I think, well, for the first question, yeah, I ask everybody to add their APA references in each activity. But if you did it by yourself without any help of any dictionary, of any reference, any video or any image, it's not necessary. I know that you have a good level of English, and in your activities you show that. But I'm going to write you that it's necessary to write the APA references. But I ask you to everybody. Yeah. Don't worry about that. And the second question is that okay, a reference
of the live virtual session. Only that. You can have like that to add it into your activities. You should have to participate over there, like writing a comment, a short comment that is understood the session, that the topics are clear or something like that, and click on like, right? That's enough for me, from you. Okay, guys. Well, as I told you on last Wednesday, one part of this virtual sessions or espacios abiertos para el aprendizaje, I'm going to do it some minutes in English and some minutes in Spanish because it is a requirement from the direction of Prepa Línea, right? Well, and according to that, let me tell you about what we are going to cover today. That is going to be the same as last Wednesday, right? And this is the agenda we will follow today. As you can see here, it says here, first virtual session, Module 7 agenda, right? But it's not the first, it's the second one, right? Don't worry about that. And the first point is to welcome you to Prepa Línea CEP, to this module, already done on Monday, on Wednesday, and it's something that I did before, right? The second point is to talk about the working way, the things that you have to do in order to have 100% in each activity, right? Recuerden, chicos, que dijimos que sus actividades deben de tener ciertos elementos que cubrir para que tengan un 100% en cada una de sus actividades. ¿Cuáles son esos elementos que debe tener cada una de sus actividades? Creo que, bueno, Adriana sí estuvo la vez pasada, el miércoles, pero no sé si Adelina estuvo presente también. Bueno, les voy a recordar cuáles son esos elementos y igual y se me ocurre otro. No, no es cierto. Les voy a recordar cuáles son los elementos. Uno de ellos es referente a las referencias en formato estilo APA, como comentaba hace rato su compañera Luna. Es necesario que las agreguen en cada una de sus actividades. ¿Esto en base a qué? En base a que en varios módulos, otros módulos pueden ser del 8, 9, 15, del 2, del 3, pues ha habido, incluso de inglés también de 6 y 7, ha habido alumnos de nuestra comunidad que han cometido plagio, en las actividades, es decir, pues que las copian de alguien más o alguien más se las pasa, etcétera, y pues no es correcto. Es por eso que se piden esas referencias para tener certeza de que ustedes están haciendo cada una de sus actividades. No es nada más por molestarlos ni hacerles trabajar más, es meramente por eso. Anteriormente se pedían en formato estilo Chicago o en formato estilo APA y ya recientemente se nos dijo que las pidiéramos solamente en formato estilo APA. Entonces, ese es un elemento clave también para sus actividades, para que obtengan un 100%. Otro elemento clave son los audios de cada una de sus actividades. Como saben, pues estamos aprendiendo un poquito del idioma inglés y es necesario practicarlo y producirlo. Y la producción se hace con el speaking, y el writing, ¿sale? Entonces, vamos a grabar nuestros audios y vamos a compartirlos como la actividad lo indica, haciendo pues el tiempo necesario, requerido, o un poquito más, un poquito más. Yo realmente esta semana, como les decía, el miércoles, perdón, no los voy a penalizar en cuanto al tiempo, pero hay que ir haciendo menos tiempo en cada uno de sus audios, ¿sale? Ahorita les voy a, bueno, ya les dije cómo pueden hacer menos tiempo y también les voy a sugerir otra herramienta que varios alumnos ocupan para
grabar sus audios, ¿sale? Entonces, llevamos dos. Otro elemento clave para obtener un 100% en sus actividades es pues el uso de la estructura gramatical que estamos viendo en la semana, en este caso, que es de la actividad número 1, presente continuo principalmente, y de la actividad número 2, que es past continuous, principalmente. Por ahí ya califiqué algunas actividades y hubo una o dos que no cumplen con ese requisito, ¿sale? Que se lo saltaron. Y eso da pie a que entonces estamos, no estamos más bien, no estamos revisando la guía, no estamos revisando los recursos y mucho menos los videos, o en este caso el video del miércoles de la sesión virtual. Entonces, aguas chicos, porque esa es parte fundamental de su actividad. Es casi que digamos, el 60% de su actividad. Lo que utilizamos como son las estructuras gramaticales. En este caso, las dos que les mencioné hace ratito. ¿Sale? Entonces, ese es otro elemento clave. Otro elemento clave es, ¿qué les decía yo? A ver, las referencias, el audio, la estructura gramatical. Ok, nombrar su actividad, bueno, su archivo de forma correcta. Nombrar su actividad, su archivo de forma correcta. En la plataforma viene cómo se debe de nombrar. Entonces, cada uno de ustedes, pues ya se dará cuenta que en la plataforma, pues ya saben que viene ahí todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda actividad, que es Meanwhile, está en. Entregaré, no, ¿cómo lo realizaré? En ese punto, en el número 6 de cómo lo realizaré, ahí dice cómo deben de guardar su archivo. Y en Dancing at the Moulin, estamos viendo aquí, en la parte de cómo lo realizaré, también es el punto número 6, ¿sale? Entonces, ese es otro punto clave para poder obtener un 100% de su calificación, ¿sale? Es parte de la rúbrica de evaluación porque dice que si cumple al 100% con todo lo que solicita, y ahí en el punto 6, como les dije, ahí dice cómo nombrar sus archivos, ¿sale? El punto número 5 habla del audio, y los otros puntos pues habla de cómo ir llenando la actividad integradora, en base a qué. Entonces, es importante que revisen la guía, es importante que revisen los recursos, que hagan las actividades que están en plataforma. Para practicar. Si ya se lo saben, pues lo van a terminar más rápido. Pero para practicar tenemos varios ejercicios. Los que dicen actividades formativas y lo que dicen active practice exercise. Lo que son double questions, practice, por ejemplo, past simple and past continuous, present continuous. En Present Simple, for example, y archivos en PDF que podemos descargar para indagar un poquito más en cada uno de los temas. ¿Sale? Entonces, esos son los elementos clave, digamos, para que su actividad integradora esté al 100%. De esa forma van a ser evaluados por mí y con base a la rúbrica de evaluación. Además, yo les pedí que ustedes pudieran resaltar las estructuras gramaticales, los verbos auxiliares, por ejemplo, los sujetos en sus enunciados y sus complementos. ¿Eso para qué? Para que yo me dé cuenta solito en dónde está un error. Por ejemplo, si la estructura normal de presente continuo tiene el sujeto, un verbo auxiliar, un verbo principal y un complemento, son cuatro. Cuatro elementos que estoy resaltando. ¿Y qué tal que nada más tengo tres o que tengo seis? Entonces ya estoy fallando, ¿vale? Debo de revisar mi actividad para que pueda yo tener certeza de que está bien hecha. ¿Ok? Bueno, es eso en cuanto a la forma de trabajo en las actividades. Otro punto en la forma de trabajo es relacionado a las sesiones virtuales, como lo decía hace ratito. Si ustedes consideran que el día viernes, pues
Bueno, o a más tardar el día viernes ya cumplieron con sus actividades integradoras y que no tuvieron ninguna pregunta, etcétera, pues yo les voy a dar la oportunidad de, pues no estar en la sesión virtual, en vivo, pero sí que estén viendo el video o que vean el video, le den un like y hagan un comentario relacionado a lo que les comentamos. Que estuvo claro, que no les causó ningún problema y que ya están las actividades completadas. Ajá. Entonces, esa es otro punto a tratar, que es lo de las sesiones virtuales. Y eso se los voy a tomar en cuenta al final del módulo, como participaciones en los espacios abiertos para el aprendizaje, ¿sale? Pueden ser que entren a las dos sesiones o puede ser que nada más entren a la del día miércoles, pero sí hay que estar monitoreando esos videos que se quedan grabados en los días viernes, ¿sale? Ya saben que estos videos se quedan grabados en mi canal de YouTube y que ustedes los pueden revisar una y otra y otra y otra vez, las veces que sean necesarias para poder entender mejor el tema, ¿vale? Otro punto a tratar en la forma de trabajo está relacionado a, bueno, a esto que es las sesiones virtuales también, pero el acceso. ¿Cómo va a ser el acceso a las sesiones virtuales? Es mediante la aplicación de Zoom y les compartí el ID y el passcode que vamos a estar ocupando estas 4 semanas. Es el mismo, no va a cambiar. Solamente lo que va a cambiar son los días y las horas. No, las horas de los días que tenemos sesiones virtuales. Como les decía el miércoles pasado, estas 2 semanas, esta y la próxima más seguro sean, por ejemplo, los miércoles a la 1 de la tarde y los viernes a la 1:45, lo más seguro. Ya en la cuarta semana voy a ver en qué horario podemos conectarnos. A lo mejor en los miércoles va a ser en la nochecita y en los viernes en la tardecita, sí, también puede ser posible, ¿vale? Pero ya les comentaré en el espacio de pizarra de sesiones virtuales, ahí donde checan toda la información relacionada con los espacios abiertos para el aprendizaje. Otra cosa relacionada a la forma de trabajo está relacionada a los foros también, a los Learning Forum, que en esta semana hemos tenido buena participación de varios compañeros y compañeras de nuestra comunidad. Han estado interactuando de forma correcta y muy respetuosa con todos los compañeros. Me sorprende que haya mucha participación. Normalmente, en otros módulos que he dado, no había habido tanta participación en la primera semana, pero qué bueno que ustedes sí están levantando la mano y están diciendo, aquí estoy participando y estoy, pues compartiendo, ¿no? Aprendiendo un poquito de lo que saben y un poquito de lo que ya están aprendiendo en este módulo. Entonces, felicito a aquellas personitas, a aquellos alumnos y alumnas que ya participaron en el Learning Forum. Recuerden que estos Learning Forums solamente se abren en los lunes y se cierran en los domingos. Después de eso, a partir de la segunda semana, cuando se otorgan las extensiones de tiempo, no va a haber extensiones de tiempo para los Learning Forum. Y no porque no quiera darles yo la extensión de tiempo, sino porque yo no puedo manipular esa parte de la plataforma, ¿vale? Entonces, pueden participar de lunes a domingo y nada más, ¿vale? No hay extensiones de tiempo para los Learning Forums. Otro punto a tratar en la forma de trabajo es relacionado a la entrega de las actividades integradoras. Bueno, pues yo les pido encarecidamente, les pido de la manera más atenta que consideren y puedan enviar sus actividades integradoras a más tardar los días viernes en la tarde noche, sábado en la tarde, ya exagerando. ¿Eso por qué? Pues porque se nos satura la plataforma en los fines de semana. Como les decía, no somos el único grupo que está trabajando en estos días, en este mes,
Y pues en los domingos a las, no sé, de las 5 en adelante se empieza a trabar la plataforma. Entonces, aguas chicos, porque si no entregan sus actividades integradoras, sí tendrán oportunidad yo les puedo otorgar una prórroga de tiempo, pero bueno, pues ya se van a estar atrasando en esas entregas, ¿vale? Entonces, aguas chicos y consideren esos tiempos, ¿vale? Otro punto en la forma de trabajo de este módulo es acerca de los medios de comunicación, que es el siguiente punto de la agenda. Ahí dice Ways of Communication. Tenemos dos medios de comunicación esenciales, uno que es el correo institucional y otro que es el mensajero de la plataforma de prepa en línea C. Normalmente yo considero que el mensajero es el que más utilizo, ¿sale? En el correo institucional sí lo utilizo igual, sin embargo, en el mensajero tengo certeza de así más rápido de contestar un mensajito, ¿sale? Todo el día estoy monitoreando. No digo que las 24/7, pero durante el día me la paso monitoreando la plataforma. Puede ser en la mañana, puede ser muy temprano a las 7 de la mañana, 7 y media, puede ser a las 9, puede ser a las 11, a mediodía, en la tardecita 4 o 5 de la tarde o en la nochecita 6, 7, 9 de la noche, 10 de la noche. Depende cuánta actividad haya con ustedes, depende cuántas actividades tenga yo para calificar y depende cuántos mensajes tenga yo ahí pendientes para contestar. Entonces, pues esos son los dos medios de comunicación. Pueden utilizar ambos, pero yo les recomiendo que utilicen el mensajero de prepa en línea C, ¿vale? Y también la recomendación es que pues sea este medio, este contacto en el idioma que estamos practicando en este módulo número 7, que es el inglés. Pueden intentar en inglés, ¿sale? Yo no los voy a regañar, yo no los voy a castigar, yo no le voy a hacer nada, al contrario, los voy a felicitar porque se están esforzando por comunicarse en el idioma. Entonces, ahí están esos datos, chicos, considérenlos todos y pues no sé si haya alguna duda, algún comentario al respecto hasta este punto. Recuerden que si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ustedes me lo hacen saber en lo que es en el video. Ahí ya ven que hacen sus comentarios allí en YouTube. Ahí me lo pueden hacer saber. Como varios que ya han participado, ya han visto los videos en el canal de YouTube. Y pues me han dejado algún comentario, algunas líneas con sus sentimientos, con sus emociones. ¿Qué les pareció la sesión? Si les pareció buena o no, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿vale? Para esta semana, como ya varios lo han de saber, tenemos dos actividades integradoras, que es una que se llama Dancing at the Moulin, o el baile del molino de Galette, y la otra que se llama Meanwhile. Para hacer estas actividades, es necesario utilizar, pues, el presente simple en el presente continuo, perdón, en la actividad número 1 que se llama Dancing at the Moulin. Como aquí se los voy a mostrar, estamos ocupando Present Continuous o Present Progressive, que es lo mismo, ¿sale? Para el presente, porque también hay Present Continuous para el futuro, pero eso ya hablaremos después, ¿vale? Entonces, aquí está la actividad, cómo vamos a hacerla. Aquí está una pintura de Renoir. Y vamos a hablar de qué es, de lo que está sucediendo, ¿sale? De cosas que están pasando en esa pintura. Vamos a ocupar pasado present continuous tense o present progressive y vamos a resaltar esos elementos. Sujetos en color azul, en rojo auxiliares y en amarillo, verbos principales en terminación ing y el complemento. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3,
cuatro elementos, para esta estructura gramatical que es present continuous. Y también es importante que utilicen la estructura gramatical en toda la actividad, porque empiezan bien. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, aquí Juanito empezó bien, aquí se fue para acá y lo hizo muy bien también. Resaltó los tiempos, la estructura gramatical, los sujetos y todo. Pero, ¿qué creen? Llegó a esta parte y miren qué hizo. Puso un enunciado que no embona en esta parte, que es el present simple. Este enunciado está bien, pero en presente simple, no en presente continuo. ¿Sale? Entonces, aguas, chicos. Es presente continuo a utilizar en la primera actividad. Aquí podemos ver, pues, que podemos tomar notas para ver cómo vamos a realizar esos enunciados, ¿sale? Y aquí también para las preguntas. A los personajes, ¿verdad? A las preguntas que usted le harán a los personajes. Son dos. Esas pueden ser en presente continuo o progresivo o presente simple. Ya sea una y una, dos de presente continuo o dos de presente simple, como ustedes gusten. Aquí sí les voy a dar chance que ustedes elijan. Posteriormente, pues tenemos la grabación del audio, que vamos a grabar lo que ustedes ven que está ocurriendo en la pintura, para enviarlo a su amigo o a su amiga como archivo de audio por WhatsApp. Y aquí voy a hacer una pausa porque ustedes ya tal vez conozcan esa parte de prepa en línea. No, bueno, no es parte de prepa en línea, pero es parte fundamental para ustedes y que puedan grabar sus audios. Me refiero a esta herramienta que está en línea, que se llama Bucaru. No sé si la conozcan, espero que sí. Y con esta es muy fácil de utilizarla y les puede ayudar bastante. Aquí nada más damos clic en donde está el microfonito, en color que será ámbar, naranja. Damos clic. Y empieza a grabar. Aquí ya está grabándome. 0, 5, 6, 7 segundos, 8, 9, 10 segundos, etc. ¿Vale? Cuando queramos parar nuestro audio, solamente le damos clic aquí, en el cuadrito rojo, y listo. Ya tenemos nuestro audio. Ahora lo vamos a guardar y compartir. ¿Con quién vamos a compartir? Bueno, pues ya ustedes. Deciden con quién compartirlo. Aquí está el link que les manda Bucaru. Lo podemos copiar así, lo seleccionamos, damos control C y pegamos en nuestra actividad integradora donde va. O bien copiamos aquí en donde están los dos cuadritos. Y aquí dice copiado el enlace al portapapeles. Y lo insertamos allá en nuestro documento en nuestro archivo de audio. ¿Vale? Dice Adriana que sí la conoce, pero hace sus audios en WhatsApp y luego los sube a su compu y los nombro de acuerdo a la actividad. Está muy bien, Adriana, muy bien. No hay problema. El chiste aquí es cumplir con lo que se solicita, ¿sale? Es hacerlo y practicar para ustedes, chicos, para que puedan mejorar este aspecto del inglés. Y pues nada más quedaría agregar las referencias en formato estilo agua. Para la siguiente actividad integradora, que es Meanwhile, de igual forma, pues vamos a ver los recursos.
Sorry, chicas, nos sacó de pronto. Zoom no me había dado cuenta que ya bueno, sí me mandó el mensajito de 10 minutos, pero ya no le tomé mucha importancia. Pero bueno, estamos aquí de regreso. Muchas gracias. ¿En qué íbamos en la segunda actividad imperadora? Es la de Meanwhile. Okay. Esta es la segunda actividad integradora en la cual vamos a utilizar past continuous, como lo dice aquí la pregunta. What were you doing? Were doing. ¿Sale? Eso es past continuous. Son acciones que sucedieron simultáneamente, pero en el pasado. ¿Sale? Para ello también vamos a ocupar algunos adverbios de tiempo, como lo son el first, after that y then. ¿Sale? Aquí lo vamos a colocar y vamos a resaltar igual nuestros elementos del enunciado. La time expression, el sujeto que está en color rosa, el verbo auxiliar que es was o were, el verbo principal en color rojo con terminación ing porque es progresivo o gerundio o continuous. Y el resto sería un complemento. Pero aguas, chicos, porque ya les decía yo hace rato, ya hubo quienes no siguieron al pie de la letra la estructura gramatical que teníamos que utilizar en esta actividad. Y fíjense, es raro, no es raro, bueno, es común, un poco común, de que los alumnos o algunos de los alumnos de cada módulo 7 tengan detalle con esta estructura gramatical que es el pasado continuo. No sé por qué tengan esa duda. Bueno, sí sé, pero no se las quiero decir. Que me van a decir, no, no es cierto, no es cierto. Sí, sí, sí vemos los videos y sí estamos al pendiente, pero si estuvieran al pendiente y si sí vieran los videos, entonces verían que esto que está aquí, por ejemplo, pues no lo podemos utilizar aquí, porque estamos hablando del pasado simple, no del pasado. El pasado continuo estamos hablando, no del pasado simple, ¿sale? Entonces, hubo actividades que empezaron así muy bien, como la primera, y ya a partir de la segunda, el segundo enunciado, ya me lo pusieron así, ya me lo pusieron así, ya me pusieron puro pasado simple, ¿sale? Puro pasado simple en esto, y entonces pues ya les hice las observaciones de cómo, de qué estructura gramatical debieron haber utilizado. Lamentablemente, pues esos alumnos que ya entraron a su actividad, ellos ya no van a poder hacer ningún cambio porque pues no se les otorga una extensión de tiempo, ya enviaron su actividad y por lo tanto ya está evaluado, ¿sale? Entonces, aguas chicos, procuren revisar la sesión virtual si no están en vivo, procuren revisar el video en mi canal de YouTube es muy importante. Ahí les doy todas las claves para que tengan un 100% en cada una de sus actividades. No lo olviden, chicos, de veras. Y pues vamos aquí a esta parte que es también otra preguntita. What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? Mention three consecutive activities. Use first, after that, and then. Nuevamente vamos a utilizar los adverbios de tiempo o time expressions, y vamos a poner así más o menos, ¿sale? Aquí, como les decía, el día miércoles está cómo utilizar was para la primera persona y terceras personas que son he, she o it. O pueden utilizar nombres propios, ¿sale? Y para cuando utilizo were, solamente son con plurales, they, we y you, y también la segunda persona en singular, que es you también. Y en esta parte de la actividad vamos a mencionar a tres familiares que viven con nosotros o quién vive con ustedes. Puede ser un amigo también o una amiga, no hay problema. Lo pueden mencionar y qué actividades estaban haciendo. Tres de cada una, 3 por 3 son 9 enunciados. Pueden utilizar esos colorcitos o colores diferentes para resaltar estos elementos clave.
Por ejemplo, before, during, and after. Eso también lo debemos de ocupar, que son las expresiones de tiempo o se me fue el dato. Expresiones de tiempo o time expressions. No, expresiones de tiempo o... Ay, se me fue el dato. Adverbios de tiempo, perdón. Adverbios. ¿Ok? Podemos hacerlo de esta forma, siempre utilizando el pasado continuo. Ajá, siempre utilizando el pasado continuo para que no vaya a fallar la actividad. Ajá. Son tres personas. Aquí yo puse my wife, my daughter, and my cousin. ¿Sale? Y pues tres personajes y en esos tres, cada uno, tres actividades. Son tres por tres, nueve enunciados. Nueve enunciados que vamos a estar ahí escribiendo en esa parte. Ajá. Luego, en este punto número dos, dice que escribamos tres preguntas que le preguntarían, valga la redundancia, a su vecino. El vecino que es muy comunicativo, ¿sale? El que nos da todo el chisme cachetón. Ajá. A él. A ese vecino es el que le vamos a hacer las tres preguntas, ¿vale? No dice aquí que deben de contestar las preguntas, solamente hacer las preguntas, ¿vale? Y aquí está un poquito de verb to be para hacer preguntas y pasado simple para hacer preguntas. Pueden hacer ya sea dos en pasado continuo, un en pasado simple, o al revés, o tres en pasado continuo, o tres en pasado simple, ¿vale? Como ustedes gusten. Posteriormente, pues ya casi para terminar, pues vamos a grabar las respuestas que les hicieron los policías a ustedes y las preguntas que ustedes le hicieron a su vecino Sean, en este caso, ajá, para indagar más acerca de qué es lo que ocurrió ese día del robo. Ajá. Y nuevamente, invitarlos a generar sus referencias en formato A. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno. Otra herramienta fundamental que les quiero sugerir es, bueno, también se las dije el día miércoles, me parece, pero es muy importante esta herramienta. Nos ha ayudado por muchísimo tiempo desde que se inventó. Ajá. Y pues es fundamental hoy en día para el aprendizaje de algún idioma en este caso, para ver tutoriales, para ver documentales. Ajá. Y nos sale muchísimos videos. Por ejemplo, yo le puse Ask Continuous en inglés. Y me salieron todos estos. Ajá. Ustedes pueden escoger el que más les guste, el que más les llame la atención. Y pueden ustedes escuchar, ¿sale? Escuchar que, cómo se utiliza en la forma afirmativa, en la negativa, interrogativa, todo eso. Y pues de ahí sacar apuntes, de ahí sacar algunas referencias. Ajá. Entonces ahí está la invitación también. Son muchísimos videos, muchísimos los que aparecen siempre. ¿Okay? Ya estamos casi por terminar nuestra sesión y pues invitarlos a que los que no han participado en el Learning Forum lo puedan hacer pronto, porque ya estamos casi cerrando la semana, casi cerrando la semana. Ajá. Y las preguntas detonadoras para participar en el Learning Forum son las siguientes, miren. Principalmente son esas. Say, what are you doing to increase your knowledge and skills in English to achieve your personal school and work goals and to improve some aspects in your life? ¿Qué están haciendo para incrementar, dice, su conocimiento y las habilidades del inglés
y así lograr su objetivo personal, su objetivo escolar o su objetivo de trabajo, ajá, para mejorar algún aspecto de su vida. Esa es la primera pregunta. La segunda es, what you were doing before joining prepa en INESEP? ¿Qué estaban haciendo antes de entrar a prepa en INESEP, por ejemplo? Y la tercera, what were you learning and how your life has changed in the last year? Ajá. ¿Cómo ha cambiado su vida en el último año? En esta parte, pues podemos identificar que tenemos ya varios participantes, ajá, tenemos varios mensajitos. Yo trato de contestarle a todos, hacerles alguna pregunta, a corregir si es necesario, pero principalmente que ustedes me compartan, ajá, que ustedes me compartan algo en este foro. ¿Okay? Y bueno, pues ya solo para finalizar, pues está nuevamente la invitación a que sigan esforzándose, a que sigan pues trabajando de forma correcta, y los que aún no logran un 100%, los que tuvieron un 60, un 70, pues todavía hay tiempo, chicos, todavía hay tiempo de sobra para poder mejorar esa parte de nuestra calificación. Ajá. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario. Adelina y Adriana, creo que Adelina, porque Adriana ya estuvimos platicando bastante con ella. Pero igual, si quiere hacer un comentario, adelante, sin problema. Creo que no. Adelina, Adelina Rosales Torres, ¿usted tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, Adriana, muchas gracias por su mensajito ahí en el chat. Dice agradecerle por compartir su conocimiento y Adelina lo explica muy bien, no hay dudas. Ok, Adelina, muchas gracias también por compartir su mensajito con nosotros. Y bueno, pues a la comunidad de Prepa en Línea CEP de este módulo número 7 de la generación 52, pues invitarlos nuevamente a ver esta sesión que se queda grabada en mi canal de YouTube. Recuerden que deben de hacer un comentario y compartirnos su nombre ahí también y darle un like en el video, ¿vale? Por mi parte, chicas que están presentes, sería todo. Chicos que nos van a visualizar después, también sería todo. Espero que tengan un excelente fin de semana, una bonita tarde todavía. Y nos vemos primeramente Dios el día miércoles en la tardecita. Por mi parte es todo, chicos. Saludos, bendiciones hasta sus hogares y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por asistir. Bye. Vaya, Adelina. Cuídense mucho. Saludos.